La doctora Brenda Valderrama, integrante de la Academia de Ciencias del Estado de Morelos, se activa en el Instituto de Biotecnología. Doctora, gusto en saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Teodoro. Amigos, de que finalmente sí se autorizó la vacuna para jóvenes de 15 a 17 años. Eso es muy importante, es un poquito más de avance. Y esto, pues, hay que ponerlo en contexto. En Europa, como ustedes saben, hay una ola muy fuerte, lo que le llaman la cuarta ola de COVID, y entre las lo que sucede es que hay un gran porcentaje de su población que no está vacunado por diferentes razones. Ahí no fue falta de vacunas, sino porque hay un movimiento antivacunas muy fuerte. Y resulta que gracias a este grupo que no está vacunado, hay una nueva ola de COVID, que pues por supuesto tiene toda la cauda de daño, ¿no? De enfermos graves, muertos, etcétera. Pero la parte más preocupante, yo creo que es lo que hay que enfatizar, es que entre los contagios que hay, apareció una nueva variante de COVID, que se llama B1X. Todavía no tiene más que esa identificación. Y lo que llamó mucho la atención, apenas han encontrado unos 50 casos de variante, lo que llamó la atención es que la gran mayoría de esos casos son jóvenes. Entonces, una de las grandes preocupaciones que teníamos, sobre todo en México, es que apareciera precisamente una variante que fuera más virulenta en jóvenes, y nosotros no tenemos vacunado a nadie por abajo de 18 años. Por eso es muy importante que se lleven a cabo las campañas de vacunación lo antes posible. Muchachos, si nos están escuchando, 15 a 17, regístrense y acudan. Papás, si nos están escuchando, lleven a sus hijos de 15 a 17 que los vacunen lo antes posible, porque francamente el virus no tiene palabra de honor y no tenemos ninguna seguridad de que no vaya a aparecer una nueva variante que sea más agresiva y más contagiosa precisamente en ese grupo de edad. ¿Por qué? Porque es ahí donde está circulando el virus. Finalmente, a los adultos que ya nos vacunamos, pues somos menos propensos a la infección y a la enfermedad, pero sin embargo ellos, aunque no manifiesten síntomas graves, sí son susceptibles de infectarse y susceptibles también de enfermarse. Entonces no dejemos esto a la mano de la suerte, al contrario, buenas decisiones, aprovechemos que se vente la oportunidad y no dejemos pasar la oportunidad de llevarlos a vacunar. Así que por favor, acérquense al sector salud, regístrense en la plataforma y reúnanse. Los chicos esperando su vacuna son un verdadero carnaval, es festivo, denle la oportunidad también de protegerse como la tuvimos nosotros. Pues sería mi mensaje de Teodoro. Muchas gracias.